A mí me da mucho gusto que se inaugure una feria así en Mérida, que haya tenido tan buen inicio. Siempre el principio es difícil, muy difícil, y el hecho de que haya ya tanta gente habla bien. Creo que esta feria se va a quedar. Voy a presentar Efectos Secundarios, que es mi novela más reciente, editada por Mondadori. Es la primera vez que presento un libro en Mérida, pero no la primera vez que vengo a compartir la literatura y hacer trabajo literario, porque durante varios años vine a dar un taller de narrativa, de cuento, y me da mucha alegría encontrarme aquí con los que entonces eran alumnos, asistentes de ese taller y que ahora han publicado obras. Y vinimos también un grupo de escritoras a hablar sobre el proceso creativo. Ayer tuvimos una mesa con Elena Poniatowska, sí. Cristina Rivera Garza, Mónica Lavín, Sara Pott y yo. Bueno, hay una frase de Borges que me gusta mucho. Dice que todo azar es una cita. Yo creo que en un sentido no es casualidad, que era una asignatura pendiente, que se lee mucho más a las autoras ahora, nos leemos entre nosotras, pero también nos leen los autores. El hecho de que de pronto haya mesas donde solo estén mujeres o haya mujeres y hombres, ¿no? Simplemente es que se empieza a normalizar, ¿no? Me parece, la posibilidad de ver en la escritura, igual que en cualquiera otra de las artes, esa forma nueva de escribir que estaba por descubrirse.